Bien, nos despachan para atender una explosión de un cilindro en una bodega acá en el sector de San Joaquín de Flores, por la cervecería. Al llegar al lugar ubicamos una nave industrial tipo bodega, en la cual se realizaban trabajos de corte con acetileno. Es una mezcla de acetileno con oxígeno que estaban trabajando dos personas, dos masculinos, aproximadamente 50 y 30 años. El cilindro, por razones que aún se desconocen, explotó, el de acetileno completamente, y generó una saturación del producto dentro de la nave industrial y lesiones considerables a los dos trabajadores, los cuales se encontraban fuera de la bodega. Algunos de ellos retirados por los compañeros presentaban traumas a nivel de extremidades inferiores y tórax y fueron trasladados en condición delicada al centro médico de Heredia. INAH, la llave del progreso.